Hola, ¿cómo están? Esto es Estilo DF Newsweek. Yo soy Heidi Valvanera y esto es lo más relevante de la semana. El diseñador Tommy Hilfiger nombró a David Beckham como el mejor modelo de ropa interior del siglo. Estas son algunas imágenes del futbolista en diferentes campañas. ¿Qué tal? Diego Luna proyectó su película César Chávez en la Casa Blanca. El actor mexicano indicó que con esto buscó crear conciencia acerca de los derechos de los migrantes. César Chávez se estrenó hoy en Nueva York y narra la historia del líder sindical mexicano, así como su lucha por mejorar los derechos de los trabajadores agrícolas. La actriz británica Kate Winslet fue homenajeada con una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Esta estrella es la número 2520 en colocarse en el suelo de la icónica avenida. Kate usó un vestido negro, agradeció ante los medios la distinción y calificó la ocasión como un gran honor. Y en el mundo de la moda y la belleza, esta temporada no pueden faltar en tu closet los denim shorts. Esta propuesta en mezclilla puedes encontrarla en distintos largos y tonos. Llévalos con flats, tenis, zapatos abiertos e incluso con botas. Llega la primavera y con ella los accesorios para el pelo. Coronas de flores, grandes moños o mascadas de colores son algunas de las opciones que puedes elegir. Estas tendencias las pudimos ver en las pasarelas de Dolce & Gabbana y Alexis Mabille. Y en las alfombras rojas, por ser su primera aparición embarazada, el look con estilo de la semana es para Scarlett Johansson. La actriz asistió a la premiere de la película Captain America: The Winter Soldier en Los Ángeles. Ahí, Scarlett desfiló por la alfombra con un vestido de la firma Armani Privé. Y en otras tendencias, el trending topic de la semana fue la muerte del actor Jorge Arvizu, el Tata. Los usuarios lo recordaron con emotivas imágenes de sus personajes. Los memes esta vez hicieron homenaje al hombre de las mil voces, quien dejó una gran herencia en el mundo del doblaje y la actuación. Hoy, Estilo DF te recomienda los conciertos de los guapos y talentosos artistas que se presentarán en nuestra ciudad. El grupo Il Divo estará el 3 de mayo en la Arena Ciudad de México. Alejandro Fernández ofrecerá 4 fechas de su gira Confidencias World Tour. Por su parte, David Bisbal le cantará a las mamás el 10 de mayo y Enrique Iglesias se presentará a finales de mes en el Auditorio Nacional. Ricardo Arjona presentó su nuevo video Apnea. Este es el primer sencillo de su disco Viaje. Aquí una parte del videoclip. No consigo respirar, hago apnea desde el día en que no estás. Kate Blanchett llevaba un look valuado en 18 millones de dólares en la pasada entrega de los premios Oscar. La actriz australiana portó un vestido nude con cristales de Swarovski de Armani Privé que costó $100,000. Además, lució joyas de la firma Chopard, entre ellas pendientes con 62 ópalos blancos y diamantes, una pulsera de oro blanco con diamantes marrones y un anillo con diamante en oro blanco. Cinemex Estilo DF y la película Noé te regalan un viaje a Kenia. Ganarlo es sencillo. Solo tienes que seguir la dinámica a través de nuestras redes sociales, donde te iremos guiando para que seas el afortunado en llevártelo. No pierdas ningún detalle en la promoción y vive la experiencia. Hoy es lunes de Estilo DF y esta vez el semanario de moda en México tiene su portada al guapísimo William Levy y a la sexy conductora de deportes Vanessa Huppenkotten. Esto fue Estilo DF Newsweek. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Heidi Valvanera y los espero la siguiente semana con mucha más información.